Once upon a time, a long time ago, a king and a queen had a beautiful daughter named Fiona. But she was possessed by a terrible curse. By day, a lovely princess. By night, a hideous ogre. Only true love's kiss could lift her curse. So Fiona waited in a tower, guarded by a dragon, until the day when her true love would arrive. No one would have guessed that an ogre named Shrek, whose roar was feared throughout the land, would save the beautiful Princess Fiona. True love's kiss led to marriage and ogre babies. The kingdom of Far, Far Away was finally at peace. Oh, goody for them! And they lived happily ever after! That is, until he signed the contract. Now, things are going to change! Así que firmaste un contrato con Rumpelstiltskin, ¿ya? Puedes volver a ser un auténtico ogro, pero solo por un día. ¡Anímate! Un consejito, ¿ya? Si quieres sacudir bien el árbol, pulsa el botón A. Ahora es cuando se supone que debes salir corriendo. ¿Ah? ¡Un ogro! Da gusto volver a ser uno mismo. Mi habilidad especial es silbar mientras bebo agua. Creo que la tuya es mejor. Para usarla, pulsa el botón B. ¡Oh! ¡Harás que mi gorro salga volando! ¡Oh! ¡Tienes un potente rugido! ¡Es genial volver a ser un ogro! ¡Sí, parece música! ¡Puré de guisantes de hace 9 días! ¿9 días? Eso parece ir claramente contra la salud pública. Incluso los asnos tenemos un límite. ¡Jesús! ¡Oh, pero qué lindo gatito! ¡Oh! ¡Eh! ¡Venga, escóndete como un ratón! Recuerda, si alguien te sopla y te resopla, podrás curarte con uno de esos corazoncitos. Puedes cambiar de personaje con el mando de dirección o con el botón superior frontal derecho. ¡Mucho mejor! Como grupo de saqueo, ahora formas un equipo. Nadie puede moverse sin el resto y debes confiar en las virtudes de los demás. Si tienes la salud baja, pulsa el botón Y para pasar a alguien más sano. También puedes usar el mando de dirección. Vale, tú lo has querido. ¡Eso duele! ¿En serio? ¡No me comas, por favor! ¡Mi brazo! ¡Deja de pegarme! ¡Vuelve aquí y te enseñaremos cómo aliento es horrible! Si puedes darte impacto sin sufrir daño, tus enemigos se asustarán tanto que soltarán sus mejoras. ¡Ja! ¡Eso es bueno! ¡Más para ti! ¡Detente! ¡Déjame cogerte! ¡Au! ¿En serio? ¡Un ogro! ¡Mi brazo! ¡Y esto también es para ti! ¡Eso duele!
¡Deja de pegarme! Si quieres asustar a tus enemigos, pulsa el botón B cuando se acerquen. ¡Qué ganas tengo de ver la cara que pone! ¡Oh! ¡Bastante miedo! ¡Esto es para ti! Estoy justo detrás de ti. Yo solo seguía órdenes. ¡Hasta ahí. Luego! ¡Eso ha dolido bastante! ¡Una buena pelea! Sentirse buscado es fantástico. ¡Oh, no! ¡Van a por Fiona! ¿Qué está pasando? Es hora de desvelar mi plan secreto para acabar con ese ogro verde entrometido. Oh, Shrek, llevo vigilándote. Desde que metiste tu enorme narizota donde no debías. ¡Fifi, a la caja! ¡Ah! Oh, mis preciosas muñecas. Oh, Shrek, ¿crees que puedes presentarte aquí y robarme mi reino? ¡No sé nada! Después de todo, es el final feliz que yo me merezco. ¡Wow! Soy Shrek y añoraba tantísimo mi antigua vida de ogro que la cambié por el día en que nací. ¡Es que soy tan tonto! ¿Y Rumpelstiltskin está listo? Oh, gracias. De nada. Fiona, asno. Aparta, no te conozco. De hecho, no te había visto en la vida. Oh, ¿un ogro y un asno que habla, amigos? Por casualidad no tendrás un platito de leche. ¿Verdad? Eso es, Fifi. Basta de cotorrear. Cuando termine este día, terminará la vida de Shrek. Y muy, muy lejano, será mío. ¡Mío para siempre! ¡Fifi! ¡Hamlet! ¡No puedo creerlo! ¡Estas mejoras hacen que salgan monedas de oro de los barriles! ¡No creo que dure mucho! A veces hay que usar la fuerza, ¿sabes? De eso se encarga Shrek. Mantén pulsado el botón A para hacer que mueva cosas. En algunos lugares, podrá incluso tirar cajas al agua para hacer puentes. ¡Esto es genial! Puede que Fiona sea veloz para un ogro, pero ¿sabías que también puede encender mechas con solo pulsar el botón A? ¡Inténtalo! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! Recuerda, si alguien te sopla y te resopla, podrás curarte con uno de esos corazoncitos. ¡No es justo! ¡Asno, es una pasada! Si quieres abrir la puerta, pulsa el botón A y él la abrirá a coces. Pero es mejor que no le pidas que cante. ¡Oh, canta fatal! ¡Ábrete! ¡Atento a las cerraduras! Si las ves, quiere decir que Asno puede darle una coza al objeto. Eso está muy bien. Pero acuérdate de parpadear de vez en cuando, ¿eh? ¿A quién bloqueas, Pedrusco? ¡Atrás! Si quieres trepar muros, puedes pedírselo a Gato. Solo hay que saltar y ponerse a escalar.
Bueno, yo solo soy albañil, no escalador. ¡Mantente atento! Gato puede saltar en algunos lugares y encontrar recompensas. ¡Busca las huellas de zarpas para saber dónde! Es fácil para mí. No me hagas sacar las uñas. Oye, si quieres unirte a la pelea, Fiona dice que cualquier ayuda nos vendría bien. ¿Fiona? ¿Cómo conoces a Fiona? Fiona lidera la lucha contra Rumpelstiltskin. Todo el mundo lo sabe. ¿Que Fiona lidera la resistencia? ¿Qué está pasando? Parece que hoy no es un día tan malo. Si te pierdes, sigue la flecha verde de la parte superior de la pantalla. ¡Ella te guiará! Una recompensa justa. ¡Atención! ¡Menudo hallazgo! El fuego de mi linterna no es lo bastante fuerte. Voy a necesitar una llama más intensa para encender esto. Gracias. Me encanta el oro, me chifla. No tengo fuerza suficiente para hacer eso. Debería hablar de nuevo con ese ogro del campamento. Novato, ¿ya has encontrado todos los tesoros de la ciénaga? Solo un ogro realmente fuerte puede abrir esos cofres azules. Estás en la tienda de Cookie. Estás en la fantástica tienda de Cookie donde hay algo para todos. Lo siento, parece que necesitas más dinero. Disfrútalo. Tienes muy buen gusto, según mi opinión. Gracias por pasarte en casa. Asno, creo que he hecho algo que voy a lamentar. Esto no tiene nada que ver con judías mágicas, ¿verdad? Canto, recibo cosas nuevas constantemente. No. Menos mal, porque una vez me comí unas y déjame que te diga que lo que salió por el otro extremo no tenía nada de mágico. ¡No, Asno! Es que... firmé un contrato con Rumpelstiltskin.
¿Cómo? ¿Qué? ¡Nunca, nunca, nunca jamás firmes un contrato con Rumpelstiltskin! ¡Tiene la letra pequeña más traicionera del mundo! Cuéntamelo todo. Y las cláusulas de rescisión. ¿Cláusulas de rescisión? Los contratos de Rumpel siempre tienen una cláusula de rescisión, todos lo saben. Mira, dame el contrato. Vale, lo tengo a... he debido de perderlo en la ciénaga. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo entiendes! ¡Tenemos que encontrar el contrato, Errek! Muy bien, es hora de irse. ¿Venís? ¿Pero a dónde? A patrullar la ciénaga. Han visto a algunas de las brujas de Rumpel por allí. Quiero saber qué traman. ¿La ciénaga? Claro, nos encanta patrullar la ciénaga, ¿verdad, Dash, no? ¡Claro! No hay nada mejor que una patrullita por la ciénaga. Espera, ¿ha dicho brujas? ¡Vayamos en orden! ¡Un barril cada vez! ¡Uf! Esto pesa. Esto pesa más de lo que parece. Así que esto me gusta más. ¡Genial! Supongo que tendré que intentarlo más tarde. ¡Dios mío! ¡Perder el tiempo! ¡Debes encontrar el contrato! ¡Cuidado! Una recompensa justa. ¡Dios mío! Todavía no funciona, ¿verdad? Novato, si crees que eres suficientemente ogro para acabar con las brujas del pantano, quizá tenga trabajo para ti. Vuelve más tarde. ¡Es hora de iluminar la ciudad! ¿Ya? Fiona encenderá el aceite si pulsas el botón A. ¡Atrás! ¡Hey! ¡Este pantano es nuestro! ¡Ogros fuera! Parece que ese carro de aceite necesita una buena coz. ¡Eso arreglará las cosas! Pulsa el botón A para que Ash nos encargue. Siempre digo que no se debe enviar a nadie a hacer el trabajo de un ogro. Si quieres coger ese barril de aceite, pulsa el botón A y Errek lo hará. ¡Ya está! ¡Atención!
¡Cuidado! ¡Así aprenderás! ¿Quién ha apagado la luz? Creo que necesitaré unas herraduras más resistentes. Esto es un agujero podrido e infestado de ratas. Bueno, es una ciénaga, ¿sabes? Sí, genial, ¿no? Se acabó el turismo. Manos a la obra. Esto pesa. Esto pesa más de lo que parece. Ojalá veas estrellas. Tengo más de eso, si quieres. ¡Barril de aceite! De dormir. Hasta luego. Es hora de dormir. Toma eso. ¡Manos a la obra! ¿Sabes? No sé qué es peor. ¿Pelear con los ogros o las brujas que nos obligan a hacerlo? Muy bien. Estoy listo para ti.
¡Ganamos! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Parece interesante. Tendré que echar un vistazo más tarde. ¡Atención! Nota mental. Lo haré luego. ¡Marchando un barril de aceite! ¡Cuidado! ¡No! ¡Los puzzles no son lo mío! Si quieres ayuda, habla con uno de los tres ratones ciegos. Me encanta una buena pelea. ¡Hola! No te dejes engañar por las gafas. Somos expertos en encontrar el camino en lugares extraños. Estamos aquí para ayudarte. A cambio de algo, claro. ¡Saludos! Entiendo. ¿Dónde está mi casa? ¿Solía estar justo aquí? No, eso no. No. Un momento, asno. Aquí no veo nada sobre una cláusula de rescisión. ¡Ah! Te dije que era traicionera. Déjame ver. ¿Ves a Morbe verdadero? ¿Quién es Morbe? ¿Qué? ¡Dame eso! Beso de amor verdadero. Fiona es mi amor verdadero. Creo que significa que debo conseguir que me bese para recuperar mi vida. ¡Qué fácil! ¿Fácil, eh? Lamento decírtelo, pero se ha convertido en una especie de reina del campo de batalla y no eres precisamente su tipo. Solo digo que... Lo conseguí una vez y puedo repetirlo. Venga, volvamos al campamento ogro. ¿Sabes, asno? Puedo ser bastante encantador cuando quiero. ¿Ah, sí? Díselo a Morbe. ¡Sí! ¡Aquí está, chicos! Le gustan los baños de lodo, las cebollas apestosas y asustar a los campesinos. ¿Lo conocéis? ¡Os encanta! ¡Es Rek! Oh, ¿espejo mágico? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde la dejaste, Shrek? El problema es que tú ya no estás allí. Es lo que pasa cuando firmas un contrato con Rumpelstiltskin. ¿Puedes ayudarme?
¡Claro que puedo, Shrek! Después de todo, soy un espejo mágico. Pero es una oferta por tiempo limitado. ¡Debes actuar enseguida! ¿Hueles eso? Sí, es el hogar cenagoso que dejaste atrás, Shrek. ¡Hola! ¡Es Rick! ¿Me firmas un autógrafo? ¡Hola! ¡Es Rick! ¿Me firmas un autógrafo? Abrid bien los ojos y cuidado dónde pisáis. ¿Me lo dices ahora? ¡Acabo de pisar una babosa! Esto, asno, por aquí se les llama comida. No creí que fuera posible, pero creo que he perdido el apetito. ¡Guau! Tapaos la nariz, porque la próxima parada es la ciénaga. Solo que ya no es igual. La llames como la llames, una ciénaga seguirá apestando. Bienvenido a casa, Eva. Es la ciénaga, pero sin su encanto. Es la otra ciénaga. Oh, debe ser mi día de suerte. ¡Atención! Pollitos calientes, pollitos calientes. Uno, un penique. Dos. ¡Ay! Con mis pies ligeros. Como una gacela. Me encanta el oro, me chifla. Con mis pies ligeros. Parece que esa catapulta necesita una buena coz de un servidor. Solo necesitamos algo para lanzar. A mí no me miréis. Asno puede dar coces a la catapulta y apuntar. Y gato con botas puede dispararla. ¿Ya? ¡Wunderbar! ¡Sí! ¡Dios mío!
¡Fuego! ¿Es eso? Sí, es el hogar cenagoso que dejaste atrás. Puede que yo no sea la galleta más lista, pero reconozco un puzzle cuando lo veo. ¡Y los puzzles significan tesoros! Tapaos la nariz, porque la próxima parada es la ciénaga. Solo que ya no es igual. No está mal. ¡Ah! No hay nada más divertido que lanzar a las brujas sus propias calabazas con las catapultas, ¿ya? ¡Oh, sí! ¡Olé! ¡Oh! Se necesitan al menos dos personas para resolver este puzzle. Si te atreves. No eres rival para mi espada. ¡Fuego! Vayamos en orden. Un barril cada vez. ¡Atrás!
fuego! Imaginaba que eran tan inútiles. Parece que tendremos que ocuparnos nosotras. Gato con botas te acechará y te perseguirás. ¡Oh, esos jueces! Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Do you like French toast? Yeah, we like French toast. Can't wait to get it. ¡Un gatito con ojos de piano! No eres rival para mi espada. ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Eh! ¡Venga! ¡Escóndete como un ratón! ¡Vuelve aquí! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡No es justo! ¡Ay! ¡No eres no es rival justo. Para mi espada! ¡Para inmediatamente! ¡Ay! ¡Venga! ¡Eso ha dolido bastante! Con... ¡No me hagas sacar las uñas! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Me rompo! ¡Oh! ¡Pero qué preciosidad! ¡No eres eso ha dolido rival bastante. Para mi espada! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡No te toco, no! ¡Ese piano! ¡Oh! ¡No eres rival para mi espada! Nada. Ahora soy mucho menos alegre. La victoria es mucho mejor que la derrota. ¡Quita tus zarpas de ahí! Esta cesta es para Fiona. Son sus cosas favoritas. Caja de babosas en forma de corazón, vela de mofeta y... ¡Tachán! ¡Cupones! Válidos para un beso gratis. ¡Mío! Eso debería de bastar. Vale. Entonces despídete del contrato y des amor verdadero. Beso de amor verdadero. Solo necesito una cosa más. ¡Ya está! ¡La diadema de Fiona! ¿Su diadema? ¡Rek no se ha puesto una diadema desde lo de aquel castillo con el dragón! ¡Exacto! ¡Venga, vamos a la Torre de Dragona! Oye, buen trabajo. Aquí tienes, como te prometí. Esto dará un empujoncito a tus músculos. Eso está mejor. Me siento el doble de fuerte. Debería intentar esto.